Hey, hola, muy buenos días, tardes y noches. Yo soy Mercurio, estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, en esta ocasión estamos probando la nueva arma. Esta arma que se encuentra de este lado. Vamos a irnos de aquí porque nos van a querer matar. Y no quiero que me maten, maldita sea, chavo. Nah, hombre. ¿Cómo molestan, amigo? ¿Cómo molestan? Amigo, déjame grabar. No me lo creo. Acá hay alguien, creo. Ajá, hay uno con un AK. En fin, ya lo matamos. Bueno, pues vamos a darle un review a esta nueva arma. No, amigo. ¡Ah! Guacho, ya me cansé de estar aquí. En fin, pues vamos a ver. Creo que ahí hay un lugarcito. Ahí aparece alguien ahí. Creo que no nos ha visto. No. Bueno, creo que estamos en un lugar seguro, entre comillas. Y pues bueno, como dije, vamos a ver esta arma, que sería la MAG 7. Esta es un... que suena como escopeta cuando recarga. No sé si es escopeta, pero bueno, ya lo investigaré. En fin, pues bueno, ya he estado usando esta arma. Y pues bueno, ya tengo más cosas que decirle. Bueno, pues esta arma se abre a los 5 tiros máximo, que sería 1, 2, 3, 4, y ya con 5 ya se empezó a abrir. Como ven, tiene 8, con no tiene cargador, solo culata y astil. Entonces, pues creo que se debe utilizar así porque si ya con 5 tiros ya se abre, pues espérense. 1, 2, 3, 4 y 5 ya se empieza a abrir bien feo. Ahí viene alguien. El vato. En fin, pues eso. Que con 5, ay, que perdí otra vez. En fin, que con 5 se abre, pues como les digo. Y bueno, la manera de utilizarla la he usado un tiro también. Porque también he querido probar a un tiro. Miren, hasta vino a buscar el vato. Bueno, también la he usado a un tiro. Pero pienso que no es su fuerte. Porque se debería utilizar muy muy cerca para que lo puedas matar de un tiro. Entonces creo que no es preferible. Es preferible usarla con todo, con los tiros que se puede antes de que se abra, que serían 4, de 4 a 5. Y pienso que así se debería utilizar básicamente. Ya le bajé volumen porque pienso que no se escuchaba. Y se me traba más, chale, carnal. En fin, pues eso. Utilícenla a todos los tiros. La verdad es bastante buena a media, como si fuera una escopeta. Vamos a ver si podemos checarlo. Como ven, se alza un poquito fácil la mira si le empezamos a descargar. Entonces, pues pienso que así se debe de utilizar esta bonita arma. Ahí todo Rogelio, carnal. En fin, pues nada. Es una muy buena arma. Creo que no la ocupen un tiro, como digo, porque no es un tiro el arma. Como ven, ahí no me agarró y eso que estaba. Más o menos estaba a media distancia, más o menos. Entonces, pues pienso que se utiliza. Ahí está, ven, se alza la mira y usé 5 tiros como máximo. No usen más porque se abre la mira. Así que, pues nada, un tiro no la recomiendo. La recomiendo a sus 4 tiros, no sus 8. Sus 8 sí, pero si sí es cuerpo a cuerpo, o sea que estén más pegados que algo pegado básicamente. Pero si no, no lo utilicen así. Por cierto, he visto que la M10 se ocupa, se escucha, perdón. Se escucha diferente. Pero bueno, esta arma muy buena, la verdad. En clasificatoria estaría muy buena el arma. Uy, todo rojo, amigo. Pero como ven, ahí nomás un tiro y sí le bajó bien, pero estaba bastante cerca. Entonces, esto es, pienso que lo malo.
que debe de estar muy pegada si se quiere ocupar un tiro. Entonces, pues nada, un arma buena, como digo, ya lo repetí bastantes veces, pero bueno, así está esta arma. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado, se suscriban al canal y perdón porque me vaya tan lagueado, pero bueno, yo no tengo la culpa de tener un celularcillo chafamex. Entonces pues bueno, nos despedimos con un headshot como es costumbre en nuestro canal. Así que pues vamos a buscar a alguien, ¿no? Para darle un buen headshot. A ver, muchachos. Alguien, un voluntario. Para despedir el vídeo. Ay, cabrón, va. No, es un headshot yo a él, no él a mí. Así que eso no valió. Vamos a ver si encontramos a alguien. Vamos, acá hay alguien, aquí hay alguien. Ahí está, pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.